Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hemos visto que la conversión de Pablo es mucho más que una anécdota en su vida. Hemos visto que la conversión de Pablo es una verdadera experiencia del Evangelio. Es una Pascua, es un morir y resucitar. Es conocer el Señorío de Jesús, es sentir la fuerza del Espíritu Santo. No es extraño entonces que de su conversión brota lo que llamamos el vocabulario de San Pablo. Algunos han dicho, y creo que hay razón para decirlo, que San Pablo es el primer gran teólogo del cristianismo. La teología es pensar la fe, aplicar nuestra inteligencia al contenido de la fe. Y no cabe duda de que Pablo, tan versado en las Escrituras, así tuviera ese velo, ¿no? Pero Pablo, tan versado en las Escrituras, no cabe duda de que realmente pensó la fe. Y nos regaló categorías teológicas que hasta el día de hoy son una referencia constante para todo el cristianismo. Amigos, lo que ustedes tienen en el tablero es una síntesis de ese vocabulario. Hay muchas palabras que nos faltan aquí. La más importante que nos hace falta, y la voy a decir, es la palabra espíritu. Porque sobre la vida en el espíritu, que es un tema que él trata especialmente en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, hay que hacer una conferencia específica. Realmente la vida en el espíritu, esa es otra. O sea, es tan amplio que eso requiere su propio tratamiento. O sea que la palabra espíritu falta aquí. Pero las seis categorías que aparecen y que vamos a ir exponiendo con el favor de Dios nos orientan bastante sobre cuál es el pensamiento de Pablo. ¿Por qué vamos a Pablo? ¿Por qué vamos a estas categorías? Porque Pablo ha tenido una experiencia dramática, transformante, profunda, irreversible. Podemos decir que hasta cierto punto la conversión de Pablo es como un modelo de lo que todos podríamos y deberíamos ser. De hecho, grandes experiencias de conversión que se han dado en la historia, como la de un San Agustín, como la de un San Francisco de Asís, como la de un cardenal de Milán, San Carlos Borromeo, o como un Carlos de Foucault, o como un Paul Claudel. O sea, hay grandes convertidos en la historia del cristianismo. Y todos ellos, de alguna manera, se remiten o se conectan con la conversión de Pablo. Entonces, empecemos este vocabulario. ¿Qué es lo que queremos con este vocabulario? Queremos tener criterios que nos ayuden a leer con más provecho los escritos de Pablo. Eso es lo que queremos. O sea, nos damos cuenta que hay un uso particular, podríamos decir un uso técnico de las palabras en San Pablo. Que San Pablo utiliza palabras como libertad, como ley, utiliza esas palabras de un modo muy técnico. Y la comprensión del sentido que Pablo les da a estas palabras es necesario para recibir el mensaje que él nos quiere compartir. Empezamos por estas dos. Estas dos son las propias de la conversión. Las propias de la conversión, las que están más cercanas a la conversión, son la fe, que incluso hemos recordado cómo se escribe en griego, pistis, y la gracia, que hemos recordado cómo se escribe en griego, charis.
Esa primera letra que aparecía, que es como una X alargada, esa es la letra que se llama la Ji. Se llama la Ji. Y esa letra, esa Ji, es la que da ese sonido Haris. Bueno, ¿qué significa la gracia? Podemos decir que la gracia es la palabra más importante de todo el vocabulario de Pablo, la gracia. Porque la gracia, ¿qué es? Es la declaración de un amor eficaz, irreversible, soberano, transformador. Por supuesto, un amor inmerecido. Amor inmerecido. Amor, acción de Dios que llega a nosotros y que hace de nosotros criaturas nuevas. Para entender lo que es la gracia, conviene recordar aquí lo que dice el profeta Joel en el capítulo 4. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso también decimos que la gracia es como una participación de la naturaleza divina. Dice el apóstol San Pedro que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Hemos compartido. Y la participación de la naturaleza divina se da precisamente a través de la gracia. Participación de la naturaleza divina. ¿Qué es lo más importante de la gracia? Que la gracia hace realidad lo que estaba prometido en Joel capítulo 4, en Jeremías 31, que ya lo hemos citado, y en Ezequiel 36, que también lo hemos citado. Joel capítulo 4 decía, derramaré de mi espíritu. Jeremías 31 dice, voy a hacer una nueva alianza. Ezequiel 36 dice, escribiré mi ley en sus corazones. Pregunta, ¿cómo escribe Dios su ley en nuestros corazones? ¿Cómo puede la ley, es de entendida aquí como querer de Dios, plan de Dios, voluntad de Dios, cómo puede esa voluntad de Dios llegar a ser voluntad mía? Es el beso de su amor, es la acción de su gracia. Es la gracia divina, el regalo de su amor llegando a nosotros, es eso lo que hace de nosotros criaturas nuevas. ¿Por qué? Porque la gracia llega a lo profundo de nuestros corazones y es allí donde nos hace nuevos. La gracia nos hace nuevos. Bueno, esto nos plantea un par de problemas. Primer problema, vamos a mencionar solo dos problemas. Por supuesto, hay muchos estudios sobre la gracia. Si la gracia es transformante, ¿la gracia es alienante? Esa es una buena pregunta. Escriba por ahí esa pregunta. Vamos a resolver esas dos preguntas para comprender hasta dónde es posible, y el tiempo nos lo autoriza, comprender esta enseñanza. Repito la pregunta, si la gracia es transformante, ¿la gracia es alienante? ¿Qué significa alienar? Alienar es volver a una persona otra cosa que la persona no quería ser. Alienus, de donde viene la palabra castellana ajeno, alienus quiere decir lo que es de otro. Alius es otro. Alienus es lo que es de otro. Alienar es volver a una persona otra cosa o volverlo de otro. Por ejemplo, un alienado. ¿Alienado qué es? Es una persona que no se pertenece porque es de otro. Como un esclavo. Por ejemplo, la persona a la que le lavan el cerebro. Esa persona ha recibido un bombardeo psicológico brutal, le han lavado el cerebro y ha quedado alienado. Dice cualquier tontería. Dice lo que no es su pensamiento porque está alienado. Entonces, la acción de Dios en nosotros, esta acción de la gracia, ¿diremos que es una acción alienante? ¿Cómo es que Dios me transforma y sin embargo no me aliena? Esa es una pregunta muy importante sobre la gracia. ¿Cómo es que Dios me transforma pero no me aliena? Fíjate que cuando la gente ve que tú has tenido un cambio muy profundo en tu vida, por ejemplo, asististe a un retiro espiritual. Bueno, yo asistí a un retiro y ahora que volvió, no, ahora anda con una medalla ahí colgada todo el día. Anda con su medalla colgada, que no, que lo primero es la misa.
Nunca en la vida, lo que jamás en la vida, ahora tiene que bendecir los alimentos, ahora es que la virgencita, que el rosario, no, le lavaron el cerebro. Le lavaron el cerebro. Ese no es, dice el papá, ese no es el hijo que yo mandé allá. Me devolvieron otro, está alienado. La palabra alienado no se utiliza tanto hoy, pero se utilizan otras palabras que tienen el mismo sentido. Por ejemplo, ¿se volvió qué? Fanático, esa es la que más utilizan. Se volvió fanático. Ahora le dio por rezar. Hombre, esos tiempos bonitos en que llegaba podrido de la borrachera a las 4 de la mañana. Esos tiempos bonitos. Y ahora en cambio no, que rece, que rece, que rece. Yo he conocido papás que cuando las hijas se iban el fin de semana con el novio, vaya hija que le vaya bien. Cuando la hija se iba de vacaciones con los amigos y luego venían historias de drogas y de trago, ¡ay, esta hija mía! Pero de ahí no pasaba. Ahora que la hija dice, quiero irme a evangelizar a no sé dónde, ¡uy, pero cómo así! ¡Usted se fanatizó! ¿Cómo se le ocurre? ¿Ve? Entonces, esas personas están confundiendo la transformación de la gracia con ¿una qué? Alienación. Entonces hay que resolver ese problema. ¿Realmente Dios me hace otra persona o qué es lo que hace Dios conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre transformar y alienar? Le voy a contar dos respuestas que yo conozco para esta hermosa pregunta, porque es una pregunta válida. Le voy a contar dos respuestas que yo conozco. Primera respuesta. Yo no estoy alienado. Más bien, el Nelson que usted conoció, cada uno pondrá ahí su nombre, yo lo digo con el ejemplo de mi nombre, el Nelson que usted conoció, ese estaba alienado. Me han quitado las cadenas, me han quitado la esclavitud, me han quitado el pecado. Lo que usted está viendo ahora, este es mi verdadero Nelson, el verdadero yo. Este es el verdadero yo. Efectivamente, el pecado es alienación. Y eso lo mira uno mucho. Yo donde más lo sufro es con los jóvenes. Porque yo creo que todos o muchos de nosotros sentimos un amor especial por los jóvenes. Y a uno le da mucho pesar cuando uno ve, por ejemplo, una jovencita, una muchachita, una niña que en su casa era muy piadosa, era muy linda, muy pudorosa, muy correcta ella. Y después de que ya ha pasado por 3 novios y 8 camas, entonces ya esta mujer ya se volvió otra cosa. Entonces, el pecado es alienación. El pecado hizo de esa chica algo que ella no era. Fue el pecado el que la volvió lo que ella no era. Entonces, Cristo, al quitarle el pecado, no la está alienando, sino que le está liberando, le está quitando la alienación. Entonces, usted creía que el verdadero Nelson era el alcohólico. Usted creía que el verdadero Nelson era el ladrón. Era el adicto a la pornografía, era el adicto a la marihuana. Ese era el verdadero Nelson para usted. Me permito corregirlo. El Nelson que usted conoció, ese no es el verdadero Nelson. El verdadero Nelson es el Nelson sin cadenas. El verdadero Nelson es el Nelson que no tiene dependencia ni del licor, ni de la mentira, ni de la trampa, ni de la arrogancia, ni de la venganza. Entonces, la gracia no me aliena, sino que la gracia me libera, me quita la alienación. Esa es la primera manera de responder a esto de la alienación. Es como la respuesta moral. Hay otro tipo de respuesta que también es muy bonita, y es lo que podríamos llamar, es lo que nosotros podríamos llamar la respuesta filosófica. La respuesta filosófica es muy bonita y se apoya, por ejemplo, en algunos escritos de Santo Tomás. Santo Tomás nos enseña que Dios no es solamente el creador, sino el conservador del ser. Es decir, que cada instante que usted sigue siendo, que usted sigue existiendo, hay un Dios que lo está sosteniendo. ¿Y qué significa esa frase? Esa frase significa que lo que usted llama su yo, lo que usted llama su identidad, es una identidad que es construida continuamente por Dios. Por decirlo de una manera gráfica, si Dios retirara su mano, usted se hundiría en la nada. Usted dejaría de existir. Por eso, es necesario que usted
permanezca recibiendo el ser. Entonces vamos a decirlo en el lenguaje filosófico. Nosotros no poseemos el ser. Estamos recibiendo continuamente el ser. ¿Por qué decimos eso? Pues porque Dios no es solamente el creador, sino que es el que conserva en el ser, es el conservador. La primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás estudia precisamente eso. Estudia la creación, de creazione, y estudia la conservación, de conservazione. Es decir, estudia cómo Dios nos mantiene en el ser. Ahora analicemos esa frase que acabamos de decir. Si es Dios el que me mantiene en el ser, lo que yo soy es continuamente recibido. Esa es la lógica. Si Dios es el que me mantiene en el ser, lo que yo soy es continuamente recibido. Y eso quiere decir que la intervención de Dios en mi vida nunca me hace ser otro ser, porque el único que me hace ser es Él. Como el ser lo recibo de Dios, como estoy recibiendo siempre el ser de Dios, lo que Dios me da para ser, eso es lo que yo soy. Por consiguiente, es una contradicción decir que Dios me da ser algo y que eso me hace ser lo que yo no soy, porque lo que yo soy es exactamente lo que Él me da ser. Entonces, un poco más despacio. Lo que yo soy es lo que Dios me concede ser. Realmente esa es la explicación. Lo que yo soy es lo que Dios me concede ser. Y si Dios, por virtud de los méritos de Cristo y por la acción del Espíritu, me concede ser de otra manera, eso es lo que yo soy. Es que yo no soy otra cosa que lo que Dios me conceda ser. O sea, Dios no puede obrar en mi vida sacándome del ser, porque todo lo que Dios hace en mi vida, eso es exactamente lo que yo soy. Por eso también Santo Tomás tiene otra frase de gran profundidad, que en su belleza hasta me la aprendí en latín: Solius Dei est illavi in animam. Es una frase que he citado varias veces, sobre todo cuando veo que la gente tiene amor por las lenguas antiguas, tienen amor por el hebreo, el griego, el latín. Solius Dei est illavi, que se escribe con doble L, illavi in animam. ¿Qué significa esa frase? Que Dios es el único que puede obrar en ti para hacer que tú seas más tú. Uy, esa frase es una belleza. Esa sí, escríbala, por favor. Traducción libre de la frase de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, doctor común. Frase de Santo Tomás: solo Dios puede trabajar en ti para que tú seas más tú. Solo Dios puede trabajar en ti para que tú seas más tú mismo, ¿no? Que suena en castellano más normal decir más tú mismo. Solo Dios puede trabajar en ti para que tú seas más tú mismo. Hagamos la comparación entre el ser soberano, majestuoso y omnipotente de Dios y cualquier otro ser. Supongamos un matrimonio, por ejemplo, y supongamos que en ese matrimonio, en ese determinado matrimonio, el esposo quiere trabajar en la esposa, es decir, quiere volverla a ella como a él le parece que ella debe ser. Entonces él empieza a volverla a ella como él quiere que ella sea. Eso sería alienación. No la deja ser, sino que la presiona para que sea como él quiere que sea. Es que yo quiero que usted sea así y quiero que usted me salude así, quiero que se pare así, que se siente así, que no me haga esa cara. Eso es alienación. Cualquier otra persona que quiera trabajar en ti para volverte como esa persona quiere, esa te está alienando. Solo Dios, ese es el significado de la frase de Santo Tomás, solo Dios puede trabajar en ti para que tú seas más tú mismo. Porque Él es el único que es creador. Tu esposa no es tu creadora, tu creador es Dios. Tu esposo no es tu creador es Dios. Literalmente la frase Solius Dei est illavi in animam quiere decir lo siguiente: solamente pertenece a Dios escurrirse en el alma. Illavi es una frase, una palabra muy curiosa, porque ese labi viene de un verbo que significa caer. Illavi es caer adentro.
Es como escurrirse, como cuando usted bota algo así por un pozo. Solo Dios puede entrar hasta lo profundo de tu ser. Solo Dios puede trabajar en lo profundo de ti sin alienarte. Entonces, hemos respondido a las dos grandes preguntas sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Llamamos a la gracia a la acción transformante, inmerecida, de un Dios que así manifiesta su amor comunicándose a nosotros. Esa es una de las muchas hermosas definiciones de gracia. Pero esa gracia que decimos que es transformante, ¿no es alienante? Respuesta, no. ¿Por qué no es alienante? Porque lo alienante es el pecado. Entonces, cuando Dios llega a mi vida y me quita lo que me alienaba, no me está alienando, me está desalienando. Es decir, me está devolviendo la vida que yo había perdido. Eso es lo que está haciendo Dios conmigo. Me está devolviendo la vida que yo había perdido. Bueno, entonces, y la segunda respuesta a por qué la gracia no es alienante es porque lo que yo soy es lo que Dios me da. Y por consiguiente, si Dios me da algo diferente, entonces yo soy algo diferente. Es que no hay una definición de lo que yo soy distinta de lo que Dios me da. Porque yo soy criatura de Él. ¿En qué área de mi vida? ¿En qué aspecto de mi vida? En todos. Todos los aspectos, todas las áreas, todas las dimensiones de mi vida son creación de Dios, porque no hay algo de mí que haya sido creado por otro que no sea Dios. Solo Dios es creador. Solo Él me ha creado. Bueno, entonces, ¿la gracia qué es? Esa oferta eficaz y transformante del amor de Dios. ¿Y la fe qué es? La fe es la respuesta a ese regalo del amor. Pero hay una característica. La fe también es regalo. O sea que la gracia es un regalo, pero es una gracia aceptar la gracia. Está bonito, ¿no? Es una gracia aceptar la gracia. Que usted escuche, por ejemplo, una buena predicación, que usted vea el testimonio de un gran santo, de una gran santa, es algo maravilloso. Pero que el testimonio de esa gran mujer, por ejemplo, de esa gran santa, toque su corazón y lo haga diferente, ese también es un regalo. O sea, que el amor de Dios es un regalo y que yo le reciba el amor a Dios, ese es otro regalo. O sea, que llegar a creer es un regalo. Preguntas. Preguntas, siempre hay preguntas. Ay, Dios mío. La Suma Teológica tiene más de 2000 agudas preguntas. Preguntas. Un momento. Si la gracia es un regalo, eso te lo entiendo. Que la fe es un regalo, también te lo entiendo. Pero ahora viene un problema. Si la fe es un regalo, ¿qué pasa si yo no he recibido ese regalo? Si es un regalo, quiere decir que yo no tengo la culpa de no tener fe. A mí no me ha llegado ese regalo. Tal vez a ti te llegó ese regalo. Hay una anécdota que tienen en Chile sobre este padre Hurtado. ¿Cómo era que se llamaba Hurtado? Alberto. Alberto Hurtado, un santo sacerdote jesuita. Él era un enamorado de la Eucaristía, entre otras características y virtudes que tenía, un gran enamorado de la Eucaristía. Y una señora que era profundamente atea fue a una Eucaristía que celebraba el padre Alberto Hurtado. Y ella veía el amor de este sacerdote celebrando, cómo cada detalle, la homilía, cada gesto, cada bendición. Y fíjate este comentario que me impactó mucho. Decía la señora, yo veía al padre Hurtado y sentía qué ganas de llegar a creer. No dice que esté creyendo, no dice que haya llegado a la fe, pero dice que de tal manera vivía la Eucaristía el padre Alberto Hurtado que daban ganas de ser creyente. Qué ganas de creer, da el padre Hurtado, qué ganas de creer. Bueno. Pero entonces esa misma señora podría decir, hombre, pues yo sí quisiera la fe, me parece bueno. Yo me encontré una persona así, un profesor de una universidad allá en Bogotá. Yo me encontré con un profesor y él se dice ateo y tuvimos varias conversaciones y él llegó a dos conclusiones. La primera conclusión fue, yo sigo ateo. Usted puede decir todo lo que quiera, pero yo sigo ateo. La segunda conclusión fue, padre, ¿me hace el favor de darle una bendición a mi hija? Para que vea lo chistoso que es el ser humano. Y no estoy inventando nada.
No estoy inventando nada. Eso sucedió así como se lo estoy diciendo. Entonces, lo mismo que la señora chilena, este profesor colombiano decía, qué ganas de ser creyente, pero no se me ha dado ese don. Entonces, la pregunta teológica que nos planteamos es, a la luz de la teología de San Pablo, si la fe es un regalo, ¿yo qué culpa tengo de no tener fe? No me ha llegado ese regalo, tal vez a usted le llegó. Bueno, está bien, le llegó su regalo, usted cree, bien, cree. Yo no creo, yo no tengo ese regalo, a mí no me ha llegado ese regalo, por consiguiente, no tengo responsabilidad por no tener fe, porque no me llegó el regalo. ¿Cómo se responde a esa objeción? Bien, pues adivinen a quién vamos a apelar, a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino sobre ese caso? Si la fe es un regalo, ¿hay responsabilidad en no tener fe? Respuesta, sí. Pero ¿cómo puede haber responsabilidad? Si es un regalo, yo no tengo la culpa de que no me haya llegado el regalo. Te voy a decir, enseña Santo Tomás de Aquino, cuál es la responsabilidad que tiene la persona que no tiene fe. En la inmensa mayoría de los casos, hay unas pocas excepciones, de las cuales hablaremos en un minuto. ¿Por qué puede tener responsabilidad en no tener fe una persona? Si es un regalo. Porque resulta que tú no puedes crear el regalo. Estamos de acuerdo. Pero tú sí puedes limpiar el camino para que llegue el regalo. En latín eso se llama removens prohibens. Removens prohibens es la estrategia que consiste en remover lo que prohíbe. Eso es lo que significa, removens prohibens. Entonces, removens prohibens es lo que tú puedes hacer. Entonces, que tú digas, no, yo no tengo fe, pero no es mi culpa porque no me ha llegado ese regalo. Pregunta, ¿has hecho el removens prohibens? Es decir, ¿has quitado los obstáculos? San Agustín tiene una frase muy bonita, refiriéndose a los ateos o a los resistentes a la fe cristiana en general. Dice San Agustín, solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Entonces, si tú, por ejemplo, vives en el pecado, a ti no te conviene que Dios exista. Y tú no vas a quitar el pecado de tu vida. ¿Y por qué no lo quitas? Porque si tú quitaras el pecado de tu vida, seguramente descubrirías a un Dios que es Señor. Y es Señor de todas las áreas de tu vida. Este Dios que es Señor de todas las áreas de tu vida, es el Dios que qué. Ese Dios que es el Señor de todas las áreas de tu vida, es el Dios que es Señor de tus finanzas, de tus amistades, de tu descanso, de tu afectividad, de tu vida social. Es el Dios que es Señor de todo lo tuyo. Entonces, tal vez, tú dices, no me ha llegado el regalo. ¿No será que el regalo sí quiere llegar? ¿No será que el regalo está a la puerta y tú no abres la puerta? ¿No será que el regalo quiere entrar en tu casa pero la tienes tapada de basura? Removens prohibens. Quita el obstáculo. Quita lo que estorba. Quita lo que te puede estar impidiendo creer. Si tú quitas todos esos obstáculos y no te llega el don de la fe, podrías teóricamente decir, no me ha llegado el regalo. Pero antes de decir que no te ha llegado el regalo, asegúrate, no sea que el caso es que sí te llegó y que no lo recibiste. Entonces, esa es la respuesta a una de las objeciones más comunes sobre la fe. Removens prohibens. Eso se escribe como se oye en español. Prohibens es con una H, prohibens. Removens prohibens es lo que tú puedes hacer. El filósofo, matemático y escritor Blas Pascal tenía una expresión semejante. Pero él lo decía de un modo un poquito más práctico. Él decía, si ves que no logras creer, empieza a hacer lo que hacen los creyentes. Esa es una manera de quitar los obstáculos. Empieza a hacer lo que hacen los creyentes. Y si después de hacer lo que hacen los creyentes durante un tiempo no llegas a creer, después de intentarlo sinceramente, volvemos a conversar. Entonces, ¿qué es lo que propone Blas Pascal? Que tú hagas lo que hacen los creyentes. ¿Para qué? Para quitar los obstáculos.
Entonces, si tú vas a la iglesia, si tú guardas silencio, si tú escuchas la palabra, si tú entras en tu corazón, si tú haces el esfuerzo de apartar de ti lo que ves que puedes apartar de ti, tal vez habrá cosas que no, pero si tú haces todo ese esfuerzo, y de todo ese esfuerzo, de todo ello, llegas a una conclusión, y esa conclusión es que no puedes creer, bueno, ya eso será otra cosa. Pero enseña la Iglesia Católica que Dios no deja de conceder su gracia a todos. En el catecismo, esa es una tarea muy buena para el día de mañana. Sé que no puedo dejar tarea muy larga porque tienen que reponer sueño. Pero para el día de mañana, ustedes pueden revisar dónde dice el catecismo: Dios no deja de dar oportunidad de creer y de salvarse a todos los seres humanos, a veces por caminos que nosotros no conocemos, a veces simplemente obedeciendo su conciencia y la ley natural, a veces, pero Dios no deja de dar oportunidad de salvación a todos los seres humanos, a todos. Bueno, entonces la primera pregunta sobre la fe era, si la fe es regalo, entonces ¿qué pasa con los no creyentes? La segunda pregunta sobre la fe es la siguiente. Cristo dice que si uno tiene fe, uno le puede mandar a una montaña que se hunda en el mar, y la montaña obedecería. La montaña obedecería. Vaya preparando su Biblia y por favor busque primera carta de Juan. Téngala ahí listo porque ahí es donde está la respuesta exacta a lo que vamos a decir. Primera carta de Juan, tenga la lista. Entonces hay personas que preguntan, pero si yo tengo fe, ¿por qué no me salen las cosas? Si yo tengo fe y me estoy muriendo de este cáncer, ¿por qué Dios no me cura? ¿O es que me falta más fe, Padre? Me estoy muriendo de este cáncer, me falta fe, yo le he pedido a Dios que me cure, yo hago lo posible, yo pongo todo de mi parte por creerle a Dios, un Dios que es santo, un Dios que es bueno, un Dios que no quiere que uno sufra. Y yo me estoy muriendo aquí y tengo unos niños pequeños. ¿Qué pasa conmigo, Padre? ¿Por qué? ¿Dónde queda la fe ahí? ¿Qué pasa con la fe en esas circunstancias? Bueno, usted busque por favor en la primera carta de Juan el lugar donde dice: si pedimos algo según su voluntad, si pedimos algo según su voluntad. Esa frase donde invita el apóstol Juan, creemos que puede ser el apóstol Juan, donde el apóstol Juan invita a que oremos y nos dice: si pedimos algo según su voluntad, nos lo concederá. ¿Dónde está eso? Silencio en la asamblea. ¿Dónde dice la primera carta de Juan? Si pedimos algo según su voluntad, Él nos lo concederá. 5:14. Muchas gracias. Lea por favor en voz alta. La confianza que tenemos en Él es que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, Él nos oye. Eso es. Entonces, observa que en el Evangelio tú te encuentras varias expresiones sobre pedir. La más conocida es la de Cristo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Si uno toma esas frases fuera de contexto, si uno aísla esas frases y las junta con la fe, por ejemplo, aquello de que si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esta montaña, arráncate aquí, o a esta morera, arráncate de aquí, plántate en el mar y allá caería. Entonces, algunas personas pueden tener la idea equivocada de que la fe es una especie de poder mágico, como el que tienen los superhéroes. Ese texto, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos está enseñando que la verdad completa no es que yo simplemente pida algo y me concentre, porque es que hay un malentendido. Hay mucha gente que está pensando que la fe es convicción, hay gente que está pensando que la fe es autosugestión, hay gente que está pensando que la fe es una especie de poder mental, o que la fe es concentración magnética de fuerzas del cerebro,
Una obra que yo no recomiendo de ninguna manera y que espero que desaparezca de todo en aquel católico, es una obra que se llama Un Curso de Milagros. La obra que se llama Un Curso de Milagros es una obra completamente ajena al pensamiento católico, y lo que plantea el Curso de Milagros es que la fe es una especie de fuerza cerebral, fuerza mental, fuerza magnética, capacidad de concentración. ¡No! La fe no es fuerza cerebral, mental, electromagnética, magnética, cuántica o lo que nos quieran decir. La fe no es sugestión ni concentración de fuerzas. La fe no es energía positiva. Eso no es la fe. En todos esos casos se quiere presentar a la fe como un recurso poderoso para lograr lo que uno quiere. Y lo que nos muestra la Escritura es que lo primero que hay que limpiar en la vida es el querer. Entonces la fe no es una herramienta para tu querer, sino la fe es una herramienta para que Dios trabaje en tu querer y en ti. Lo más importante de la fe no es lo que tú hagas con la fe. Lo más importante de la fe es lo que Dios hace en el que cree. Dios es el que te hace nuevo. Dios es el que cambia tu voluntad. Dios es el que cambia tu manera de orar, tu manera de pensar. Es el que cambia tu manera de vivir. Ese es Dios. Eso es lo que trae la fe. Esa es la maravilla de la fe. Entonces, amigos queridos, hay que quitarse el malentendido de que la fe es simplemente como un poder para que yo lo use como yo quiera. Sí, la fe es un poder. ¿Poder de qué? Poder de Dios sobre mí. La fe no es poder mío para hacer las cosas a mi manera. Es poder de Dios para que Dios haga sus obras en mi vida. Entonces, son aclaraciones importantes sobre la fe. ¿Cuáles fueron las dos aclaraciones sobre la fe para que entendamos la fe según San Pablo? Primera aclaración, que aunque la fe es un regalo, yo no puedo decir que no tengo la fe simplemente porque Dios no me dio el regalo. Hay que revisar, no sea que Dios sí me haya dado el regalo, pero que yo no lo haya recibido. ¿Y por qué no lo recibí? Según San Agustín, porque no me conviene recibirlo. No es que si admito a Dios en mi vida, me toca empezar a admitir su ley y sus mandamientos. Entonces, para no recibir mandamientos, no recibo al Dios de los mandamientos. Y para no recibir al Dios de los mandamientos, prefiero no tener fe. Por eso un mundo agnóstico que dice que la cuestión de Dios es insoluble, o un mundo ateo que abiertamente niega a Dios, es el paraíso del libertinaje. No hay Dios que me pida cuentas. Dice el necio para sí, no hay Dios. No hay Dios que me pida cuentas. Entonces es importante esa aclaración sobre la fe. La fe es un regalo, pero hay que prepararse para ese regalo. Y en lo segundo, la fe es... La fe... ¿Cuál fue el segundo que dijimos? La fe no es un poder mágico para que yo haga lo que yo quiera. Sino es... La fe es para que Dios pueda hacer su obra en mí. La fe sí es un poder, pero poder de Dios en mí. Y la gran aclaración está en el texto que encontró la señora, primera de Juan 5:14, es: Dios nos da algo si es conforme a su voluntad. Por favor, busquen la carta de Santiago. Un regaño. La carta de Santiago tiene estructura de regaño en muchos sentidos, ¿no? Es un lenguaje fuerte. Dice la carta de Santiago en un pasaje que usted va a encontrar: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para saciar vuestras codicias y malos deseos. Pedís en medio de contiendas. Está criticando la oración de petición. Está criticando el egoísmo y la codicia que solemos tener en nuestras oraciones de petición. Eso es lo que está criticando el apóstol. Ustedes piden mal. Ustedes no saben orar. Ustedes oran, pero oran únicamente para satisfacer sus pasiones. Ustedes oran, pero no oran según el querer de Dios, y esa oración no la escucha Dios. Por eso Dios no los está escuchando. Fíjate que esta aclaración de la carta de Santiago y la aclaración de la primera carta de Juan 5:14 nos muestran cuál es el verdadero sentido de la fe. La frase en la que lo hemos resumido es: la fe no es un poder que Dios me da,
sino la fe es el poder de Dios sobre mí. La fe trae el poder de Dios sobre mí. A ver, ¿dónde está en la carta de Santiago eso de que ustedes oran mal? 4:3. Muchísimas gracias. Santiago 4:3. Por favor, siempre tener presente cuando se trate de fe y de oración de petición, Santiago 4:3 y Primera de Juan 5:14. Repito, Santiago 4:3 y Primera de Juan 5:14. ¿Cuál es el modelo de fe que nos presenta en cambio la nueva era o que nos presenta un poco la religiosidad light actual? ¿Cuál es el modelo de fe? El modelo de fe que nos presenta es: póngale ganas, échele ganas, mire, mentalidad positiva, hagamos chulito. Hay esas expresiones que usa la gente. Hagamos chulito, mire, hagamos fuerza. Envíenme sus energías positivas. El otro día estaba diciendo por allá una modelo que no sé qué concurso tenía. Bueno, mis amigos, todas esas que tienen 5 y 10 y 15 millones en Instagram. No, yo no es que sea envidioso, ¿no? Quédense con sus 5 o 10 millones. Oiga, y entonces decía la modelo esta, y por favor, ya saben, mis amores, porque eso todos somos los amores de ella, ¿no? Bueno, ya, ojo que esa es la invitación. Bueno, ya saben, mis amores, mándenme sus energías positivas. La fe no es una energía positiva. La fe no es un poder que queda a mi discreción y disposición. La fe no es una simple concentración mental. La fe es una puerta ancha por la que le doy la bienvenida al plan de Dios en mi vida. La fe tiene poder, pero es poder para que Dios haga su obra en mí. Para eso es la fe. Para que Dios haga su obra en mí. Bueno, estas son las dos palabras más importantes, la fe y la gracia. Sí, Señor. Padre, cuando los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe, llama la atención la respuesta de él, que no habla de aumentarle, sino es como si fuera algo constante. Si tuvieran fe, ¿cómo? Esa pregunta es muy buena. El caballero nos está preguntando, porque tal vez no alcanzó a quedar en el micrófono para que quede grabado, repito la pregunta tuya. Los apóstoles le piden a Cristo que les aumente la fe, y Cristo lo que hace es hablarles de si ustedes tuvieran fe, entonces podrían lograr esto y esto otro. La respuesta es muy bonita, querido amigo. Una de las maneras para crecer en la verdadera fe es darse cuenta cuánto puede la verdadera fe. Es decir, ellos le pidieron que les aumentara la fe, y ¿qué hizo Cristo? Les aumentó el deseo. El deseo de creer hace que puedas creer más. El deseo de tener fe, eso fue lo que hizo Cristo, les presentó las maravillas de la fe. El deseo de creer hace que puedas creer más. Así como también dice San Agustín de la oración, tu deseo de orar te hace orante. Tu deseo de orar ya es oración. Entonces la respuesta es esa. Cristo les aumentó la fe. ¿Cómo se la aumentó? Aumentándoles el deseo. Lo mismo vale para nosotros. Cuando uno mira las vidas de los santos, y bendito sea Jesús, tenemos santos que nos dan ejemplo por todas partes. Cuando uno mira las aventuras de la fe en los santos, de verdad uno siente ganas de ser mejor. Y uno siente ganas de creer más. Y uno siente ganas de confiar más y de esperar más. Entonces eso es muy hermoso. Bueno, avancemos un poco, mis hermanos. Avancemos un poco. Las dos palabras fundamentales son estas. Pasemos a la justicia. ¿Qué significa justicia? Justicia en griego se dice dikaiosyne, con la Y aquella, dikaiosyne. ¿Qué significa justicia? Justicia es el estado de aquel que está ajustado al plan de Dios, según hemos explicado ya. Pero el verbo es incluso más importante que el sustantivo. El verbo es justificar, y el sustantivo derivado de ese verbo es justificación. Entonces ahora ya podemos encontrar el enunciado, la clave. Eso está en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Podemos encontrar el enunciado fundamental de San Pablo. Creemos que el hombre, estimamos o pensamos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué significa justificado? Significa que el ser humano, como lo experimentó el mismo Pablo en su conversión, el ser humano está profundamente
desajustado. Gracias a Dios hubo alguien que respondió. Gracias, Dios mío. Es que es muy duro cuando uno pregunta y nadie responde. Es duro, es una cosa dura. Entonces, el ser humano, el hombre, está profundamente desajustado. Y lo que nos está diciendo Pablo con su frase, ¿cuál es? Tu vida nunca se va a ajustar si no empiezas a creer. Eso es lo que significa la frase de Pablo. Escriba la que le conviene. Tu vida nunca se va a ajustar si no empiezas a creer. Es decir, mientras te sigas fiando de tus solas fuerzas, de tus amistades, de tus capacidades, de la virtud pasada, de tu inteligencia, de tu influencia o de tu bonita cara, mientras te sigas fiando de todo ello, no vas a seguir desajustado. Fíjate algo muy hermoso, la coincidencia que hay entre Romanos 3, Mateo 5 y Lucas 6. Escriba por ahí, por favor. Esto está llegando a su recta final, esta sesión de hoy. Entonces, hay que poner en paralelo Romanos 3, Mateo 5 y Lucas 6. En Mateo 5 y en Lucas 6 encontramos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y si usted examina, tanto en el texto de Mateo, capítulo 5, como en el texto de Lucas, capítulo 6, en las partes de las bienaventuranzas, usted se da cuenta que las bienaventuranzas en el fondo, ¿qué son? Anuncio de felicidad para aquel que no se apoya ni en sí mismo ni en las fuerzas humanas, sino que pone todo su apoyo en Dios. Eso es Romanos 3. Tú estás desajustado. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de San Pablo? ¡Ay, bendito sea Dios que llegamos a este momento! ¿Cuál es el Evangelio de San Pablo? El Evangelio de San Pablo es este. Tú estás desajustado y tu vida no va a empezar a ajustarse si no empiezas a creer en la gracia que Dios te regala con Cristo. Repito, ¿cuál es el Evangelio de San Pablo? Tú estás desajustado. Hay que empezar por reconocer eso. Tú estás desajustado. ¿Desajustado qué significa? En pecado. Pero yo sí hago cosas buenas. Claro, como una puerta que está desajustada y sin embargo sirve para tapar la entrada, pero está desajustada. Sí, tu vida tiene cosas buenas. Claro que tienes cosas buenas. Me acordé de un chiste malo de una pareja que estaba peleando y fueron a la consultoría matrimonial. Entonces dice, ahí el del consultorio le dice a la señora, bueno, pero algo bueno debe tener su esposo, diga algo bueno que tenga su esposo, alguna cosa buena que tenga. Y ella, que por alguna razón estaba así muy envenenada, dice, nada más lo miraba, pero diga algo bueno, es mortal. Eso fue lo bueno que le encontró al esposo, que era mortal. Bueno, entonces sí, uno puede estar desajustado y de todas maneras alguna cosa buena tendrá, alguna cosa buena. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que aunque tengas cosas buenas, de fondo tu vida está desajustada. Y no empezarás a ajustarte si no empiezas a ser creyente, si no empiezas a creer. ¿Y qué es creer? Recibir como un regalo lo que Dios te dio como un regalo. La gracia manifiesta en Cristo. Ese es el Evangelio de Pablo. Y eso es lo que significa justificación. Entonces, ¿la justificación qué es? La justificación, según Pablo, es el proceso por el cual la vida humana se ¿qué? Se ajusta. Gracias a Dios respondieron cuatro. El Evangelio de Pablo. Tu vida está desajustada. Tu vida está desajustada. Y no empezarás a ajustarla si no empiezas a ser creyente. Es decir, a recibir como un regalo lo que Dios te dio como un regalo. Dos puntos. La gracia manifiesta en Jesucristo. Esa es, mis hermanos. Eso es lo que significa el Evangelio de San Pablo. Eso es lo que ha dado Pablo. Ese es el mensaje, ese es el Evangelio que yo predico.
dice Pablo, tu vida está desajustada y no empezarás a ajustarla. ¿Ajustarla a qué? Pues al querer de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios, a la ley de Dios. No empezarás a ajustarla mientras no empieces a ser creyente. Empezar a ser creyente. ¿Y qué significa ser creyente? Es decir, aceptar como un regalo lo que Dios te dio como un regalo. A saber, la gracia manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Ese es Pablo, ese es Pablo. Ahora bien, según esa explicación de la gracia, la fe, la justicia y la justificación, ¿en qué queda la ley? Entonces, ¿la ley qué? Bueno, ya esto es más fácil de resolver. Bendito sea Dios. Hoy sí vamos a tener tiempo. Vayan pensando las preguntas de conclusión. Ya seguimos la conferencia hasta el final y vayan pensando las preguntas. Vamos a tener unos poquitos minutos como para aclarar las cosas que queden pendientes. Entonces, ¿en qué queda la ley? A la luz de esto hermoso que hemos explicado de la gracia, la fe, la justicia y la justificación. Entonces, ¿la ley qué es? Pablo me corregiría la pregunta. Me diría, no digas qué es la ley. Di qué, qué era la ley. Porque la ley tuvo su función. La ley tuvo su función. En la carta a los Hebreos, te vas a encontrar un texto impresionante, un texto en el cual dice el autor de la carta a los Hebreos, lo que es declarado desueto, es una de las palabras, está a punto de desaparecer. Lo que es declarado anticuado está a punto de desaparecer. Sé que le estoy dando muy pocos datos para buscar el texto, pero usted es hábil con internet. Entonces, usted puede buscar lo que es desueto, está abocado, está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer. Se refiere a cómo la antigua alianza está a punto de desaparecer. Cómo ha cumplido ya su papel, ha cumplido ya su función. Está a punto de desaparecer. ¿Ya la encontraron? Ya la encontraron, a ver, los amigos. Yo sigo aquí conversando y usted sigue buscando. Eso es muy importante porque es uno de los textos más claros en todo el Nuevo Testamento sobre cómo la ley tenía un valor ¿qué? ¿Valor qué? Transitorio. Gracias a Dios respondió. Bendito sea. Yo, mi Dios es grande conmigo. Yo hago y hago preguntas y siempre hay alguien que responde. Casi nunca una persona responde dos bien, pero siempre hay alguien. ¿Qué responde? Entonces, ¿la ley qué es? La ley, ¿se entiende? La ley de Moisés. ¿La ley de Moisés qué es? Un régimen transitorio que preparaba el tiempo de la gracia. Régimen transitorio que preparaba el tiempo de la gracia. ¿Usted se acuerda que dijimos que la Biblia era como una U? ¿Sí se acuerda eso o no se acuerda? Sí. Mire, la Biblia empieza en una cosa que se llama paraíso. Después viene un descenso profundo, escabroso, triste, oscuro y frío, que se llama el pecado. En el fondo de esa U, ¿qué pasa ahí? Se despierta la conciencia a través de la ley. ¿Y luego qué viene? La gracia. A través del sacrificio de Cristo y de la efusión del Espíritu Santo. Que nos lleva al mismo nivel donde estábamos, ¿cierto? Nos lleva más alto, porque antes estábamos en el paraíso y resulta que ahora somos invitados al cielo. Hay algunas personas que me hacen señas de que han encontrado el texto. Por ejemplo, usted dice haberlo encontrado. ¿Cuál es el texto, estimada dama? Hebreos 8:13. Lea en voz alta y recia para que quede grabado. Al decir nueva se refiere a las alianzas, ¿no? Porque ustedes dicen que la nueva, la vieja, la no sé qué, es la alianza, está hablando de la alianza. Que no se confunda y no les dé risa. Y lo que envejece y queda anticuado está a punto de desaparecer. Exactamente. Eso es. Muchas gracias. Era el que tú tenías también, ¿no? Hebreos 8:13.
lo que está viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Entonces, para San Pablo, si yo le pregunto a Pablo, Pablo, dime, ¿qué es la ley? Pablo levanta su mano y me dice, por favor, no digas qué es la ley. ¿Qué era la ley? La ley era, pretérito imperfecto del verbo ser, era un régimen transitorio que tenía una función y que preparaba la hora y el día de Cristo, es decir, la hora de la gracia. La fe, el régimen de la gracia, es lo que Dios quería realizar en nosotros. Y ese régimen de la gracia no llega por la ley. Y cuando Pablo habla de las obras, ¿de qué obras está hablando? Exactamente. Si ¿Sí se da cuenta que siempre responde alguien? Esto es muy bello. Esto es muy bello. Las obras de la ley. Entonces, no confundir el tema de las obras en San Pablo con las obras en la carta de Santiago. ¿Qué significan las obras en la carta de Pablo, en las cartas de Pablo? Las obras de la ley. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Por ejemplo, que hay que circuncidarse, que no hay que comer cerdo, que hay que respetar el sábado, que hay que ofrecer sacrificios. Esas son las obras de la ley. Y Pablo dice, esas obras de la ley no traen la justificación, no traen la justificación. Y cuando Santiago habla de las obras, cuando dice la fe sin obras está muerta, ¿dónde dice Santiago eso? Porque encuéntrelo pronto, por favor. No se duerma, encuéntrelo. ¿Dónde dice Santiago que la fe sin obras está muerta? ¿Y de qué obras está hablando Santiago ahí? ¿De qué, perdón? De la caridad. Es decir, Pablo está hablando de las obras de la ley y diciendo, las obras, es decir, la práctica de la ley de Moisés, nunca te va a traer la justificación, nunca te va a ajustar. Tú estás desajustado, las obras de la ley nunca te van a ajustar porque la ley era un régimen transitorio. Entonces Pablo está hablando de las obras de la ley. ¿Y Santiago de qué obras está hablando? Como bien dijo el caballero, está hablando de las obras de la caridad. Es decir, las obras que son fruto de la vida de un creyente. ¿Dónde dice Santiago eso? Santiago 2.14. Hay otra persona que dice 2.26. Unos dicen 2.14 y otros 2.26. Lea 2.14, por favor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si uno llega a tener fe, si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana... Bueno, hasta ahí ese es el del 14. ¿Y el 26 qué dice? Esos dos son igualmente importantes. Santiago 2.14 y 2.26. Entonces, mucha gente dice, ¡ay, hay contradicción en la Biblia! Pablo dice una cosa, Santiago dice otra. No, señor. No, señor. En primer lugar, vaya, lávese esa boca, haga buches. No diga esas barbaridades. ¿Por qué? Porque unos están hablando de obras. ¿De qué obras habla Pablo? Las obras de la ley. ¿Y de qué obras habla Santiago? Las obras fruto de una vida cristiana. O como decía el caballero, obras que nacen de la caridad. Entonces vamos aquí con el tema de la libertad. Ya estos últimos temas son un poquito más cortos. La libertad. ¿De qué libertad nos habla Pablo? En la carta a los Gálatas, Pablo dice, epeleuteria eclécete adelfoi. Busque esa, por favor. Ah, sí quería verlos. A ver, ayúdese. A ver, internet. Ah, sí quería. Y ellos ahí con su celular. Sí, sí, diga, padre. Epeleutería eclécete adelfoi. Para libertad habéis sido elegidos, hermanos. La mayor parte de las Biblias dicen, para ser libres nos eligió Cristo. O para ser libres nos liberó Cristo. Eso está en la carta a los Gálatas.
¿De qué libertad habla Pablo? De una doble libertad. Claro, libres del pecado, pero además libres de... Allá lo dijeron, de la ley. ¡Qué bendición! Siempre hay alguien que responde. Libres de la ley, libres de la ley. ¡Ah! Como somos libres de la ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy libre de la ley. Y luego citan fuera de contexto a San Agustín. Bien dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Conclusión, love is love. Mira esa línea de razonamiento tan absurda. No. ¿De qué libertad nos habla Pablo? De la libertad del pecado y de la libertad de la ley. ¿Qué significa estar libre del pecado? Significa que yo soy esclavo de Cristo. O sea, que estoy ajustado al plan de Dios. ¿Y qué significa ser libre de la ley? Esa es más difícil de responder. Libre de la ley es que estoy libre de la condena que trae la ley. Porque acuérdate que la ley nos lleva a una condena. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la ley nos llevaba a una denuncia? Eso estaba por aquí, en esta parte del tablero. La ley me lleva a un... La sola ley me lleva a una condena. Porque la ley finalmente lo que hace es repetirme, estás obrando mal, estás una denuncia permanente, estás obrando mal, estás obrando mal, estás obrando mal. De esa condena permanente de la ley me libera Cristo. ¿Dónde está eso de para ser libres nos eligió Cristo? 5.1, por favor lea en voz alta Gálatas 5.1 y lo que sigue para que entendamos el concepto de libertad según San Pablo. Sigue. Soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. Entonces, ¿de qué habla él? ¿De qué libertad habla ahí? Que si tú sigues bajo la ley, no eres realmente libre. ¿Por qué? Porque vuelve a caer sobre ti la condena, la denuncia permanente, la denuncia permanente. Es decir, la ley es como un dedo que perpetuamente te está señalando y está diciendo... No diste la talla. Otro día y no pudiste. Otro año y no lo lograste. No estás a la altura, no lo estás logrando. Es un dedo que me acusa y me acusa. Y que en un momento dado dice, el violador eres tú. Bueno, eso no tiene que ver aquí. En todo caso, ¿la ley qué es? Una denuncia permanente. Denuncia permanente. Entonces, ¿ser libre qué es? Quedar libre de esa denuncia permanente. ¿Y por qué quedamos libres de esa denuncia permanente? Porque lo que pedía la ley, pero no podía cumplir la ley, lo realiza ¿la qué? La gracia. O sea que fíjate que todo está aquí. Todo está aquí. Todo San Pablo realmente brota de aquí, que es lo de su conversión. Bueno, mis hermanos, ¿y qué significa aquí la herencia? Que si nosotros hemos recibido esta gracia que nos hace criaturas nuevas en Cristo, entonces nosotros hemos recibido Espíritu. Y por consiguiente hemos recibido la herencia. Nosotros somos coherederos. En esto no me voy a extender ahora porque esto es parte de la vida en el Espíritu. Somos coherederos. De aquí tenemos que empezar. Y terminamos con la alusión a la salvación y a la alegría. Tarea para mañana. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y salvación? Y segunda tarea para mañana, ¿qué es lo característico de la alegría cristiana según San Pablo? Primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y salvación? Por favor, apoyarse en Romanos capítulo 5. Apóyese en Romanos 5. Busque un buen comentario católico de Romanos 5 y busque la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y salvación? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la característica propia de la alegría cristiana según San Pablo? Se puede apoyar, por ejemplo, en Filipenses 3. Ahí se puede apoyar, por ejemplo, en ese. Propio de la alegría cristiana. Característica propia de la alegría cristiana.
Y en eso lo puede buscar en Filipenses, pero no me acuerdo si es 3 o 4. Me parece que es 3. Me parece que es Filipenses 3. Característica propia de la alegría cristiana. Entonces, a partir de cuál es la herencia, cómo somos coherederos y qué significa la salvación, vamos a tomar en nuestra intervención de mañana, vamos a tomar el tema apasionante de el Espíritu, la vida en el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.